En el gran departamento de San Miguel encontramos al municipio de Sesori, el cual nos recibe por la mañana con una refrescante brisa que poco a poco se disipa para darnos ese calor tan identitario del oriente de nuestro país. Sesori fue en la antigüedad una de las poblaciones de origen lenca más importantes del oriente salvadoreño. Su nombre, traducido de la lengua lenca al español, quiere decir donde brinca el tacuacín. Al llegar a su casco urbano, puede divisar el Parque Central y a un lado de este, la bella parroquia San Mateo Apóstol. Sus fiestas patronales son el 20 y 21 de septiembre en honor a San Mateo. Le comento que Sesori cuenta con mucha riqueza natural y gente de emprendimientos. Entre los sitios que puede visitar está la Poza del Barrio, ubicada en el barrio Carlota, a unos pocos minutos del casco urbano. Este lugar es muy visitado todos los días por sus refrescantes aguas y lo cercano que está del pueblo. En la poza aquí se encuentra pues pescadito, camarón, cangreja, huilín, pepesca, burra. Entonces aquí todas las noches la gente pues pasa pescando ahí con arpón. Y agarran un poquito. Por ejemplo, yo tengo unos pescaditos ahí que me los agarraron antenoche, me los regalaron los muchachos, porque como yo les pongo la luz un poco allí para la poza, entonces ellos de agradecidos me dieron el poquito pescado. Bueno. Entonces, respecto a eso, pues yo invito al pueblo sesorense, pues, y a los televidentes de este canal, que por favor, pues, se acerquen al centro turístico de este lugar del barrio La Carlota, ¿verdad? Para que ellos puedan gozar de este bonito lugar. Y para refrescarnos mucho más, no hay nada mejor que disfrutar de una deliciosa mangoneada y con diferentes sabores a escoger. Estas son elaboradas por Cristian Quinteros y su familia y están ubicados a 2 cuadras al norte de la Alcaldía Municipal. En cuanto a personas emblemáticas del municipio, visitamos a Doña Berta, quien es todo un personaje, pues fue de gran ayuda a su comunidad desde hace muchos años, brindando el servicio de enfermería. El municipio de Sesori cuenta con la ventaja de estar rodeado de mantos acuíferos y el cantón Charlaca es uno de ellos. Desde acá también se observa el Cerro Los Chachos, un excelente lugar para realizar senderismo. Además, en el cantón Managuara está ubicada la Poza La Bruja, la cual está sobre este río que hace su recorrido por todo el municipio. Este lugar es excelente para visitar con los amigos y la familia, cocinando y disfrutando del ambiente de tranquilidad en la zona. En cuanto a gastronomía, uno de los lugares que nos ofrece variedad de platillos es Restaurante Juan Carlos. Usted puede visitarle durante la semana en sus diferentes horarios. Sesori es bien conocido por ser un municipio ganadero y la mayoría de sus habitantes saben realizar más de alguna actividad que corresponda a esta área. Además, cuentan con un tianguis los días jueves. Y para finalizar, le comentamos que el municipio cuenta con un centro de recreación familiar llamado El Chagüite,
ubicado a 1 kilómetro del casco urbano. Este lugar cuenta con área de restaurante, 2 piscinas para adultos y 2 para niños. Y algo que debemos mencionar es que el agua que este lugar ocupa proviene de un nacimiento dentro del turicentro. Invitarles a todos ustedes, ¿verdad?, a los que están a la diáspora en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, a todos los amigos también que nos están viendo, que conozcan este municipio, realmente maravilloso. Estaremos de fiestas hoy en el mes de marzo, igual estaremos celebrando en el mes de mayo lo que son los 100 años de la ciudad. Les invitamos a que sean partícipes y conocer toda nuestra historia de 100 años que va a estar expuesta al público todos los días y en cada momento en el mes de mayo, y la feria que se nos viene pues en el mes de mayo. La tranquilidad que encontramos en este lindo municipio lo hace un destino ideal para quienes le visitan. Les invitamos a conocer más de lo que este lugar nos ofrece. Para este es El Salvador, Brenda Granados.